Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, que es, iba a decir domingo, es viernes, viernes 29 de marzo. Y pues llegamos a Aguascalientes después de un día largo el día de ayer. Hoy por fin ya pudimos estar con mi hermano. Nos recibió bien, como podrán ver. Nos llevó a comer comida italiana, unas pizzas y todo eso. Y aprovechamos también a dar un paseo también allí a ¿cómo se llama? A una placita, caminar un rato y así. Y hoy pues estamos empezando a ver qué plan, qué surge el día de hoy. Entonces, veamos qué aventuras tenemos para el día de hoy. ¿Sabes a quién te parece? Al Pepe Madero. Así era su outfit últimamente, con la gorrita esa. Le panda. La cámara, él aprovecha la cámara. También va así inflado también. Ah, y así ponen las cámaras, así se ve como en la dash cam, ajá, las ponen así como en estas. Sí. Yo quería poner una dash cam, ¿no? Y se estabiliza bien chido, aunque te muevas así. ¿Qué están peleando? Ah, te ponen así como esta, ¿verdad? Y ya también sabes. Tu pollito. Pollito, papitas. Muestra estas también. ¿Qué hay otra? Hola, las de picosas. También buena. Toyo. Atrás a veces era Gabriel y Julián, ¿no? Yo siempre me ido atrás, como. Algún día irás adelante. Bueno, ya vamos a empezar el recorrido. Porque no me... Échale gasolina. No me baje esta ropa. La historia. Tengo 300 Gaby. No puede. Gaby anda con todas las cosas. Gaby la designada de las... De la comida que no acabamos y el refresquito. Aquí va el Juliancito. Es mejor prevenir que lamentar. Y ahí va Julián y Jocelyn. Pero va a ser vamos rápido. Hola. Con las manos. Y ya sin las manos es de 12 a. Con la mano que no está creciendo. Miraron el mapote, ¿dónde estamos? Hasta la salida. ¿Está? Uh-huh. Parece como del cine. Ahorita cierra. Sí, parece que se va a caer. ¿Más la pongo? ¿Se quita? Sí, cosas. ¿Se quita? Sí. Tócala. Así abre. Ay. No, mira, tiene su relojito. Son las 5. Mira dónde está. Tiene su pantallita. Y, mira, tiene un café de cortesía. Y el silloncito. Limita. Unos ganchos. Para la lavandería. Un espejo.
Y el baño. Otro espejo. Otro espejo. El baño. Toallita. Ah, es que nada más le tocas y se prende, ¿no? Tiene la habitación. Ah, mira, se ve algo ahí. A ver la ventanita. Ahora a ver un poco de la ciudad. Condominio, ¿no? Sí. Está cerrado. Mira, está una. Se ve la piscina, mira. No manches. Cuando construyamos nuestra casita, hay que poner una piscina. Sí. ¿Parque japonés? Está, parque japonés, acá. Ay, acá está. Parque japonés. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está divirtiendo. Mira esta hamaca, puso, mira. Mira un avión, de la Guardia Nacional, mira. Oh, mira un avión. Helicóptero. Y esa era una fuentesota, pero está apagada, ¿no? Mira, ahí venden nieves. Yo tengo un ano. Un avión, un avión. Sí, te puedes meter, yo creo, ¿no? No. Sí, escalera, mira. También el helicóptero. Japón. Es ahí, mira. Pero no dio. Gaby está embarazada. Ahora sí, bien chido. Ya, pero es que no, para no estorbar. Ni te vi. Me está saliendo el moco. Estaba embarrado. Listo. Hasta el motor. ¿Quieres foto también ahí? Pero no hace nada. Por eso me choca. Pero a ver, tratamos con este. Foto con esto. ¿Qué toma esta? ¿Vertical o horizontal toma? Ya. No se ve tan chido. Ahorita vamos a ver más cosas. Mira el puentecito, mira. Una puentecita de Nori. ¿Cuánta? Ahí está. Ah, los fundadores. Ah, estos son los de los primeros fundadores. Sí, sí. ¿Ya repitieron? Pinche gente. Ah, mira, un tori gigante, mira. Sí, hasta allá. Hola. Yeah.
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a tomar su foto? Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Yo creo que era un laguito, creo. Aquí es un parquecito. Este parque se llama Tangamanga. Es un parque enorme donde hay mucha gente que viene aquí a caminar, a pasear, a comer. Nosotros fuimos al parque japonés que estaba acá cerquita, pero pues estaba muy chiquito. Ah, el parquecito. Ajá. Y allá su castillo de princesas ahí. Había mosquitos. Ajá, para mosquitos. ¿Qué? Creo que no encontró. ¿Y por donde entramos era el Tangamanga 2? No, el 1 también. El 2 está al otro lado de la... Mira, Japan Muñoz. ¿Tiene el pie? Ahorita creo que me lo doblé, podemos salir corriendo. Está cerrado. ¿Ya se van? Solo pago efectivo, sí. Ah, sí, cierto. Yo creo que esta la cierran. A las 6. Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo llego allá? Gente. Y otro avionzote, este avión dice museo avión, dice. Oigan, está cerrado. Bueno, helicóptero. Está cerrado. También el helicóptero está cerrado. Bueno, pero ya viste la lanzota. ¿Te pegó, ah? El chamaco ese que no sabe manejar en bicicleta. Yo pensé que era una ventanita de... Monumentos. Ah, mira, tienen de esas estatuas que te gustan, bebé. Ah, la otra. Ahora hay que buscar estacionamiento por acá. Gira a la derecha con dirección a Mariano Arista. Acá, que doble dice. ¿Te pones de ese lado? ¿Por qué te pones de ese lado? ¿Por qué te pones de ese lado? ¿Dónde? Está más pegada la... Ah, los perros. Perro es enorme. Hola, perrote. Hay un peludito. Está bien grande, ¿no? Miren, cerraron las calles. ¿Quién sabe por qué? ¿Tiene números qué? ¿Las calles? No, las sillas. ¿Los asientos? Sí, mira, el piso. Ah. Bueno, al parecer es una procesión en silencio que empezará dentro de una hora. Algo así van a hacer. Ay. Al parecer había como un evento acá, habrá música. Y esto es como un andador chiquito. Me venden como cositas, ¿saben? ¿No? Como los pueblos mágicos que venden. Pues cosas, ¿no? Artesanía, llaveros, aretes, pulseras, bolsas artesanales y ese tipo de cosas. Lo que normalmente venden, ah, mira, cajitas, cofrecitos chiquitos, ¿no? No venden ni los aretes ni los imanes. Nosotros queremos un imán.
pulseras. Nomás como artesanías de hilo y así. Sí, nomás como artesanías. Como de... ¿Mande? Como comunes. ¿Comunes? Sí, o sea que en cualquier pueblito y cualquier lugar. Sí, cualquier lugar, ¿no? En cualquier... Es muy común ver ese tipo de localcitas que venden esas cosas en las calles. Los zapatos, las vecinas. Nunca vino más la calle empedrada. ¿Cuáles? Los atrapasueños. Los atrapasueños. Mira, es como la que tú tienes una, ¿no? Ajá. Unas bolsitas. Compramos en Chiapas. ¿Son imanes? Hay un altar aquí. Hola, está bien grandote ese altar. Hay un gallito ahí. Puente, mire. Y también sigue todavía el camino. Que vienen varios puentecitos también. De comida y toda la onda. Tal vez allá vendían gorditos y estas gorditas antigüedad. Que viene mucho, mucha fruta, ¿no? Uh-huh. Manguito. ¿Dónde? Porque vas a hacer mango y no vas a ese no es el policía. Este sí es el policía. Policía con S. Policía. Ahora. Chingo de gente. Miren acá arriba. Ah, está cerrado para cruzar. Hala, un montón de gente a la nada. Thank you. Vamos. Es la que va a ser. Mira, para todos los niños. Mucha, mucha gente, mucha gente. Por allá, mira. Allá van entrando, por allá van saliendo. Ajá. Sí,
Hay que traer la vuelta como estamos hace rato para verlo. Mira, un dron, mira. Al parecer, aquí en San Luis Potosí son más famosos los tamales oaxaqueños que en propio Oaxaca. Hay un montón de tamales oaxaqueños. ¿Qué es ahí? 1750. Fax, hooks, lex. Fax, ¿sí es ahí? Fax, justicia y ley. Ah. ¿Qué no sabes? No, no dice latín. Bueno, amigos, estamos grabando la parte de la procesión, pero ya nos dio flojera. Son muchos y además estaba transmitiendo en vivo, pero se me acabaron los datos. Entonces, nada más acabó como 15 minutos. Pero dense una idea más o menos de eso trataba. Más o menos.
Y aquí, miren, hay un escenario grandote. Ay. Hay un escenario grandote. Yo creo que van a presentarse artistas o algo así por sido. Esto es como que la plazuela, miren, acá están todos. Y allá están todos esperando a que pasen este pues la procesión con un montón de participantes. Y de este lado, ¿qué tenemos? Tenemos... Está bloqueado el paso. Por ahí no, una iglesia. ¿Y ahora cómo salimos con el carro? Sí, cierto. Sí, cierto, porque la entrada era por allá. Que hay más gente viendo. Y ay. Ya está más fresco, ¿eh? Sí, ya está más fresquecito. Está más fresquecito ya. Ya regresamos de pasear por el parque japonés. ¿Cómo era? ¿Mangatanga? Tangamanga. Y la posesión también pasamos por ahí. ¿Qué, mi amor? ¿Y ese refresco de quién es? ¿Quién tiró eso? Yo no. ¿Yo pegó? ¿Yo? Es que yo me hice... ¿No traje su refresco o lo tiré? Yo no traje mi... ¿Su fresca? Yo no traje mi... Vaya, claro, claro. Yo, ¿por qué no hice nada? ¿Sí era sexto piso? Sí. 606, 608. También, a ver si es suyo, ¿para qué no? 606. El ramada en... ¿Cómo que 6,000? No veo 1,000 pisos, 1,000 cuartos de acá. O sea, lo mejor en lugar de 600. O sea, 6,000, ¿sabes? Más verla. Quiero ver allá la vista. Ah, aquí está la... Sí, me dio vértigo, la verdad. No, no me dio vértigo, pero ¿te imaginas a alguien que está corta de sus facultades mentales? Que se avienta ahí, un ¿no? Un pasazo y ¡pah! Mira cómo se ve toda la... Muerto. Todo San Luis. San Luis Potosí. San Luis Rey. Está enorme. Y esa mente es la colita. Mira, hasta allá también se ve, mira. Deben ser el caso hasta por allá. Y es que estamos en las afueras. Ajá. Casi. Bueno, pues ya. Ya casi se acaba la aventura del día de hoy. Dos. Sí, sueño ya. Listo. ¿Alguien dejó un taqui ahí? Un taqui. Abandonado. Un taqui. ¿Cuál es el hotel en el que tienes que poner a huevo? El City Express. City. ¿Con ustedes? No, yo fui a uno. El City, que está culero. Ah. Pues pásame a caso. Con descuento. No, si está caro, ¿no? Pues sí. El City Express Junior. Es lo que le digo a ellos, y ya después de dormir en mi cama, ya. La otra vez más fea. Sí, ya me dijiste cuando fuiste allá a la casa. ¿Esa porquería qué? Y bueno, así termina una aventura más, yo creo. Ah, ¿no? ¿O sí? No, ya, creo que ya. Oye, es que...
Viernes 29. Bueno, entonces hoy viernes 29 se acaba el día de hoy. Y mañana vemos qué aventuras tenemos para mañana. Bye.